Buenos días a todos. Denme un segundo, por favor. Listo. Muy buenos días a todos. En nombre de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, les damos la más cordial bienvenida a este streaming que ha sido diseñado pensando en el posicionamiento de sus sitios web. Sabemos que este tipo de actividades son de gran importancia para ustedes, por eso nos esforzamos cada día en que no pase mucho tiempo sin que nos veamos. Y qué mejor que bajo la iniciativa numeral Quédate en Casa promovida por el Gobierno Nacional. Mi nombre es Álvaro Cante, quien en compañía de Camilo Ríos y Margie Cubillos, Alejandro Moreno, Freddy Cabararí, Alex Guisa, vamos a estar guiándolos durante toda la capacitación. Y hacemos parte del equipo GovCop territorial. Antes de comenzar, quisiéramos saludar a las entidades que se están conectando en este momento al streaming. Buenos días al Consejo Municipal de Restrepo Valle. Buenos días a la Alcaldía de Oporapa, Huila. Buenos días. Agradecemos, por favor, a la medida que se vayan conectando, se registran en el chat con su nombre y apellido, con el nombre de la entidad de la cual nos están escribiendo. Importante, pues para poder identificarlos y poder saber de dónde nos están escribiendo. Luis Carlos Fernández de Sasaima, buenos días. Gloria, buenos días. Personería de Tocancipá, buenos días. Listo, muchísimas gracias. Mientras seguimos recibiendo sus saludos, voy a compartirles una presentación. Denme un momento, por favor. Vamos a compartir la presentación. Agradezco, me confirmen cuando ya la estén viendo en sus computadores, en sus pantallas. Denme un segundo, por favor. Ya. Dame un segundo mientras miramos a ver si me compa si ya se ve la pantalla. Listo, parece que ya nos vemos. Entonces, mientras, como les repito, mientras todos se van registrando, nos van saludando desde el chat, esto les voy a compartir el objetivo de la capacitación. El objetivo de la capacitación es conocer y valorar cada uno de los indicadores de gestión del sitio web territorial para mejorar el rendimiento y calidad de los servicios ofrecidos con la solución GovCop territorial. La capacitación la vamos a desempeñar en tres pasos básicamente, que son estadística de tu sitio web territorial, tu puntaje en dos indicadores de gestión y por último el ranking. La capacitación está pronosticada para una duración aproximada de 60 minutos. Como es usual en nuestras capacitaciones, les voy a recordar cuáles son los acuerdos de convivencia. Primero, nuestro canal de comunicación durante la transmisión es el chat. Segundo, pueden hacer las preguntas en el momento que surjan. Como les dije inicialmente, importante que se registren con su nombre, su apellido o la entidad de donde nos están escribiendo. En el momento que ustedes crean conveniente hacer una pregunta, la pueden hacer. Como les nombré anteriormente, todo nuestro equipo pues va a estar muy atento para contestarles. Si ustedes ven que vamos muy rápido o que por problemas de internet no están viendo la pantalla, nos lo hacen saber y nuestro equipo pues nos dirá la respectiva retroalimentación. Habrá sesión de preguntas y respuestas al final. Como les dije, todo el tiempo durante la capacitación, ustedes nos pueden hacer sus preguntas. Si llegado al final, vamos a hacer una sesión de preguntas y si aún no las contestamos, nosotros vamos a mandar
las preguntas vía mail. Recuerden contestar la encuesta con sus datos, ya que haremos el envío de las memorias, el envío de esta capacitación. Y por último, trata a los demás como te gustaría que te traten. Mientras siguen las entidades conectándose, voy a compartirles, recordarles nuestro sitio web para que nos visiten. Denme un segundo, por favor, les voy a compartir la página web. Denme un segundo, el internet está un poquito como lento. A ver, denme un segundo, se me... Bueno, mientras que carga, les voy a esto, pues nombrar un poco sobre la página. Entran a www.go.co/territorial. La idea es que ustedes ingresen a esta página web. Aquí ya somos más de 2.800 entidades registradas, entidades, alcaldías, consejos, personerías. Aquí van a encontrar todas las herramientas que están disponibles para que ustedes hagan uso de ella y hagan de sus sitios web esto los mejores, puedan hacer los cursos de administradores, sino que el internet me está fallando. Qué pena con ustedes. Les quería mostrar qué van a encontrar en esta, en este sitio web. Todas las herramientas para la formatos para la gestión de sus correos electrónicos, guías para crear los sitios web, términos y condiciones. Tenemos unos talleres para que ustedes se inscriban a todas las capacitaciones con las que cuenta las aplicaciones de sus correos corporativos de Google, capacitación en correo, calendario, Hangout, Google Drive. Encontrarán el horario que mejor se les acomode a su, pues a la agenda, lo pueden ver en esta página web. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi compañero Camilo, ¿quién es la persona que nos va a guiar en esta capacitación? Camilo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por tu introducción. Tengo que dejar de compartir. Camilo, discúlpame un momentico. Ok, yo estoy... Dame un segundo, Camilo. Ya. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchísimas gracias por tu introducción. Para mí es un gusto estar nuevamente en este espacio con todos ustedes, con todas las entidades que están conectadas el día de hoy, acompañándonos y pues viendo las funcionalidades que tienen nuestros sitios web. Funcionalidades que son muy importantes y que hemos venido dando esta capacitación en el transcurso de este semestre. Empezamos en el mes de abril con la primera capacitación. Cabe recordarles que esta capacitación es un ciclo, son tres capacitaciones que teníamos programadas para este semestre. Esta es la tercera capacitación de este ciclo. Las funcionalidades que abordaremos el día de hoy pues son funcionalidades que reúnen las dos capacitaciones anteriores. Por lo tanto, pues nada, bienvenidos a todos. Voy a mostrarles, aprovechando pues el espacio que tengo en este momento, voy a mostrarles el sitio web que mi compañero Álvaro Cante quería compartirles. A navegar un poquito en él para apoyarlo. Tenemos ahí, nos disculpan todas las entidades, entenderán, todos trabajamos con internet y pues en este momento presentando fallas creo que en toda ciudad. ¿Por qué?
estamos un poco, pero todos estamos presentando, creo que el mismo tipo de fallas. Por ejemplo, a mí acá se me colgó un poquito. Me confirman, por favor, si me están viendo ya la pantalla compartida, si me están escuchando. Bueno, este es el sitio web www.gov.co/territorial/. Sitio web que están invitadísimos todos, como siempre y como en todas las capacitaciones, les hemos recordado a que lo naveguen. Mi compañero les nombró, acá encontramos entidad de entidad en parte de la solución GOPCO territorial. Encontramos pues las alcaldías, gobernaciones. Vamos navegando hacia abajo. Lo más importante de este sitio pues es que ustedes entren, naveguen, interactúen con el sitio. Este sitio está diseñado para todas las entidades, para todos los administradores web. Es el sitio de la solución GOPCO territorial oficial. Entonces, súper bienvenidos. Importante irse, al final hay unos botones los cuales, mientras va cargando lentamente la página, me disculparán, nos sale un poco de las manos el tema de conexión en este momento, pero bueno, vamos a irnos navegando, herramientas, capacítate, conoce tus correos, tutoriales. Esto lo voy a nombrar mucho, este botón está al final de nuestro sitio web. El botón tutoriales es el botón donde están los videos de YouTube cargados. Es nuestro canal de YouTube. Es donde encontramos todas las dos capacitaciones anteriores que hicimos. Las pueden encontrar dando clic en este botón. Por si necesitan alguna actualización, por si de pronto es la primera vez que se encuentran en esta capacitación, no hay ningún problema. La pueden tomar. Pongan muchísimo cuidado y si tienen dudas, se pueden ir a retroalimentar a estas capacitaciones que tenemos acá cargadas en nuestro sitio web. Bueno, primero, bien, ya después de nombrar el sitio web, vamos a entrar ya a la plataforma. Vamos a entrar a nuestra página web de pruebas que tenemos ya establecida y que hemos usado en las dos capacitaciones anteriores. Antes, pues, quisiera también recordarles que para ingresar y para ver todas las funcionalidades que veremos el día de hoy, es necesario tener credenciales de administradores web. Si no contamos con estas credenciales, no hay ningún problema. Podemos seguir con la capacitación, la podemos tomar. La única recomendación es que después, si quieren interactuar con todo este tipo de funcionalidades, deben adquirir las credenciales. Las pueden adquirir a través de soportescc@mintic.gov.co. Denme un segundito. Miramos acá. Vamos a hacer una prueba de conexión acá rapidita. Me confirman a través del chat si me están viendo bien, si la conexión me están escuchando bien, por favor. Listo. Bueno, señores, lo primero que haremos hoy, pues, es para ingresar como administrador. Nos vamos a dirigir al menú. En el menú vamos a encontrar una pestañita donde dice Inicia sesión. En esta pestaña Inicia sesión, vamos a darle clic. Y vamos a introducir en la pantalla que nos muestra a continuación, vamos a introducir el email y la contraseña que tengamos como administradores web. Únicamente las funcionalidades nos van a ser útil con el usuario de administrador. Al ingresar, vamos a saber que estamos como administradores porque nos va a mostrar, un segundito mientras navegamos acá, porque nos va a mostrar todo este editable en el banner, en el sitio web, va a estar editable absolutamente todo. Vamos a poder colocar y todo va a estar editable para ustedes. ¿Listo? Acá ya estamos con un usuario administrador en un sitio de pruebas. Lo primero que quiero nombrar el día de hoy y con el primer punto que vamos a iniciar la capacitación es con un tema de estadísticas, es con un tema de un contador de visitas que tiene integrados los sitios web territoriales, que su sitio web tiene integrado. Este contador lo puede ver los usuarios, lo pueden ver los ciudadanos, lo pueden ver el administrador web, lo puede ver todo el mundo. Pero muchas personas no conocen dónde lo encontramos, muchas personas no conocen que existe este contador y nos lo han preguntado muchísimo. Hace parte hoy de las nuevas funcionalidades que estamos mostrando y nos vamos a dirigir a la parte inferior de nuestro home. Estamos ubicados en el home. Nos vamos a ir a la parte inferior para ubicar este contador.
en el footer o en el pie de página lo encontramos. No me dejó minimizar esa pestañita. Bueno, ahorita lo solucionamos. Entonces, en el botón estadísticas, vamos a darle clic a este botón estadísticas ubicado en el home, en el pie de página de nuestro sitio web territorial. Vamos a dar clic ahí. Esta función, repito, está disponible para todas, Hola, ¿me escuchan? Perfecto, creo que ya me están escuchando, creo que ya estoy en cámara también. Discúlpenos, tuvimos una caída con el internet, como lo veníamos mencionando durante toda la transmisión que llevamos. Entenderán, pues ya son motivos que no controlamos muy bien en este momento, pero bueno, ya estamos de nuevo acá, vamos a continuar con la capacitación. Me confirman si están viendo ya mi sitio web otra vez, si están viendo la pantalla que tengo compartida en este momento.
Voy a repetir de pronto unos pasos porque no sé en qué punto perdí yo comunicación. Yo seguía hablando solo, pero bueno, vamos a repetir de pronto de manera rápida dónde estaba ubicado. Estábamos ubicados en el contador de visitas de nuestro sitio web. Les contaba que todos los sitios web lo tienen y que cualquier persona puede hacer uso de este contador de visitas. Está ubicado en el footer, en el pie de página. Vamos a dar clic en el botón estadísticas. Este es el contador de nuestro sitio web. Les estaba contando que nos aparece de manera muy gráfica. Nos aparece de manera muy gráfica el contador de visitas, donde encontramos el número de visitas que hemos tenido en un rango de tiempo a nuestro sitio web, donde encontramos también un rango de fechas, el cual podemos modificar. Podemos darle clic a ese rango de fechas. Espérame, ¿me confirman por favor, si me están viendo a mí o están viendo mi pantalla? Porque pues la idea es que estemos compartiendo en este momento la pantalla. Ok, listo, ya, confirmadísimo entonces. Vamos a dar clic en este ítem donde se nos abre un calendario. En este calendario podemos organizar las fechas en las que queremos ver nuestro número de visitas. Por ejemplo, si queremos ver en una semana, si queremos ver en un día, entonces colocamos la fecha de inicio. Vamos a hacer una prueba con el mes de abril. Vamos a colocar la fecha de inicio y después de dar primer clic, vamos a ubicar la fecha de finalización, o sea, la fecha hasta donde queremos que nos muestre las visitas que ha tenido nuestro sitio web. En este caso, lo voy a hacer por un mes, hasta el 30 de abril. Automáticamente, el contador lo toma y nos muestra gráficamente y nos muestra también en escrito el número de visitas que se tuvieron en ese lapso de tiempo. Está muy chévere para que todos lo interactúen, está muy bueno, está para que la ciudadanía también lo conozca y lo tenga en caso de que haya ciudadanos conectados, que puede que los tengamos en este momento. Bienvenidos a que naveguen en su sitio web de cada entidad y encuentren cada una de las funcionalidades que nuestro sitio web tiene. Listo, después de esto vamos a agilizarnos un poquitín para que no nos consuma el tiempo por los problemas que tuvimos con el internet. Sin embargo, bueno, vamos a seguir con la capacitación adelante. Ya vimos nuestro primer tema, que eran las estadísticas. Vámonos ahora con el tema importante del día. Para el tema importante del día, volvemos al home de nuestro sitio web territorial. Al volver al home de nuestro sitio web territorial, vamos a dar clic. Estamos como administradores logueados. Iniciamos sesión como administradores. Eso ya lo hicimos anteriormente. Vamos a dar clic en menú. En menú nos aparecen pues, las opciones que son las mismas para todos los sitios web. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta en esto es puntaje que está señalado en rojo, que está de principal en este landing que nos abre al dar menú. Vamos a dar en detalle y vamos a enfocarnos el día de hoy en trabajar y en conocer estos diferentes ítems y puntajes que nos muestra nuestro sitio web territorial. ¿Vale? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Tener claro qué son todos estos indicadores, conocer qué es este puntaje, de dónde sale, por qué esta gráfica, por qué están los colores rojo, por qué hay unos colores verdes, por qué hay unos NA. Todas esas preguntas van a quedar resueltas el día de hoy. Por eso ya es importante que hubiéramos tocado temas como visitas, como PQRs, como participación, contenidos. Todos esos temas los tocamos en las dos capacitaciones anteriores. Hoy vamos a condensar todo en esto que es súper importante. Bueno, el puntaje. El puntaje se calcula sacando el promedio de los puntajes de cada indicador. Esto es un promedio de la suma de todos los indicadores que tenemos acá. En totalidad son dos indicadores de gestión, los llamamos nosotros. Este puntaje es un promedio de cada uno de los puntajes que hemos obtenido en los diferentes ítems que tenemos acá. ¿Ok? Este cuadrito, que en mi caso, pues esto es un sitio de pruebas, como ya lo he repetido en varias ocasiones, pues no nos muestra un lapso de tiempo muy grande, pero entonces, la idea es que acá nos muestra el mes de marzo y nos muestra el mes de mayo, que fueron meses donde tuve puntaje en mi sitio web territorial. En el caso de ustedes, seguramente les van a aparecer meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, enero, dependiendo de cuándo empezamos a gestionar nuestro sitio web y cuándo empezamos a ver puntaje en nuestro sitio web. ¿Okay? Acá podemos ver el comportamiento. Por ejemplo, yo puedo ver el comportamiento inmediatamente del mes de marzo.
que fue de 28.86, fue superior mi puntaje a el mes actual, que es el mes de mayo. Mes actual, digo yo, para el puntaje del sitio, porque voy a explicar un tema importante acá. El sitio web cuenta el puntaje y nos actualiza mes vencido. Es decir, aún no tenemos datos de junio porque todavía estamos en junio. A partir del 1 de julio del 2020, o sea, en unos días, se actualiza automáticamente en nuestro sitio web el mes de julio. Bien, para que tengamos en cuenta. Entonces, el puntaje que nos aparece acá es el del mes anterior, el mes vencido, el mes que cerró a 31 o 30 de cada mes. Bien, acá podemos seleccionar también, si queremos ver con más detalle, podemos seleccionar. Acá se les va a desplegar, a muchos de ustedes se les va a desplegar muchísimos más meses. A mí solo se me despliega uno porque pues, es un sitio de pruebas. Pero podemos hacer un cambio y podemos ver el comportamiento en el mes de marzo. Me sale un puntico porque no tenemos registros anteriores. A ustedes seguramente les va a seguir apareciendo una línea de crecimiento o de decrecimiento si fuimos mejorando o fuimos empeorando. Nos cambió el color. ¿Por qué nos cambió el color? Porque aumentó el puntaje. El color rojo significa que tenemos un puntaje bajo, un puntaje realmente bajo. El color amarillo o naranja, como lo vean ustedes, nos indica que es un puntaje término medio. Y ya tenemos también color verde, como estos, que son puntajes altos, son puntajes muy buenos puntajes, ¿ok? Eso es bueno conocerlo también. Todo esto nos lo muestra nuestro sitio web. Bueno, nos toma los registros, este puntaje, tu puntaje nos muestra el promedio, pero únicamente nos cuenta los indicadores que se han gestionado. Si hay indicadores que no se han gestionado, nos van a aparecer con una N y una A, que significa no aplica. Por ejemplo, nosotros tenemos en este sitio web respuestas ciudadanos. Esto nunca se ha tramitado, esto nunca se le ha dado una sola respuesta a un ciudadano. O sea, este indicador no se ha usado. Por lo tanto, no está sumando en el puntaje final y no te va o no nos va a afectar o a dar ventaja sobre el puntaje final del indicador. ¿Vale? ¿Para qué es importante este puntaje? Porque dicen, bueno, ¿y para qué me muestran esto? ¿Por qué se enfocan mucho en el puntaje? Bueno, el puntaje es importante porque es una forma de medir el funcionamiento de cada sitio web, de cada sitio web, de cada entidad. Con este puntaje, como se van a dar cuenta al final, vamos a garantizar que la ciudadanía de los usuarios finales tengan información actualizada, información útil y que los ciudadanos puedan estar interactuando con las diferentes entidades a través de los sitios web territoriales. Todo esto está diseñado no pensando en evaluar a las entidades, sino está pensado es en que las entidades cumplan y actualicen su información para que la ciudadanía tenga un acercamiento con su entidad a través del sitio web. Para eso existe esta solución GovCo Territorial, para facilitarle a los ciudadanos y a los usuarios el acercamiento con las diferentes entidades a través de las TICs, en este caso a través del sitio web de cada entidad. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulo, vámonos a ver cada uno de los indicadores. En este caso, entonces, vamos a ver el primero que nos aparece es el indicador de visitas. En el indicador de visitas, ¿qué es un indicador de visitas? Indicador es el primer indicador. Las visitas son la cantidad de tráfico o ingresos que ha tenido un sitio web en el transcurso de un tiempo determinado. Es la cantidad de tráfico o ingresos que ha tenido un sitio web en un transcurso de tiempo determinado. En este caso, se mide en el transcurso de un mes completo. Este puntaje es el transcurso de un mes completo. Ustedes todos tienen la opción de dar clic en estos dos links que aparecen en azul. Vamos primero que todo a ver cómo se calcula este indicador. Nos aparecen unas ecuaciones, para muchos muy complicadas, para otros no tanto. La idea no es aprendernos las ecuaciones. La idea de hoy es analizar qué nos están evaluando y cómo podemos mejorar esa evaluación, cómo podemos mejorar esa información para la ciudadanía. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a ver qué nos están contando. Como vieron, el sitio tiene un contador, que fue lo primero que nombré hoy al iniciar la capacitación. Vamos a contar las visitas que ha tenido el sitio web. Visitas, una visita es un ingreso al sitio web. No importa si permanece en el sitio o si ingresó y salió o si navegó y dio clic en alguno de los contenidos del sitio. Es únicamente un ingreso al sitio web. Si ingresó y salió, ya cuenta como una visita.
es ese número de visitas dividido sobre la población de la entidad. Es dividido sobre la población a la que pertenece la entidad. En este caso, nosotros, como pueden ver, es un número grande porque nosotros, nuestro sitio de pruebas pertenece a Bogotá. Entonces, nos lo está dividiendo sobre la población de Bogotá. Nos da un número muy pequeño y ese lo compara con la entidad que mejor tenga puntaje en este indicador. Es el TIC y ese es como el punto, el tip, el punto fuerte de esta evaluación, que siempre nos están mejorando con la entidad que mejor tenga rendimiento en cada uno de los indicadores que veremos a continuación. Entonces, esta segunda parte siempre va a ser igual para todos los indicadores, ¿vale? Nos divide eso y nos bota ya un puntaje final, que es el puntaje de la entidad. Este es el puntaje de la entidad. Pero me van a preguntar, pero Camilo, ¿usted le aparece en cero? Sí, me aparece en cero porque te va a redondear el número y como pueden ver, mi puntaje es muy pequeño. Yo apenas tengo 8 visitas en el mes, lo estamos dividiendo en 8 millones, más de 8 millones de personas que son de Bogotá, pues obviamente me va a aparecer un puntaje muy, muy pequeño, de cero. Por eso, si nos vamos por acá atrás, vamos a ver que mis visitas de mi sitio web están en cero. La idea, pues, es que tu entidad, tu sitio web tenga un número, un buen número de visitas. ¿Cómo podemos mejorar esas visitas? El mismo sitio web te da algunos tips y algunas recomendaciones que podemos tener para mejorar. Por ejemplo, agrega la ruta URL del sitio web de tu entidad a todos los canales oficiales, físicos y electrónicos que tengas. Importante, darle promoción a toda la papelería, todo el tipo de comunicación que ustedes ejerzan, denle publicidad al sitio web. Así la gente sabe que existe un sitio web de la entidad y pueden entrar y pueden navegar en este sitio web. Publica frecuentemente noticias y contenidos de interés para los ciudadanos. Importantísimo, siempre estar publicando noticias y contenidos de interés. Eso es muy importante, eso ya lo vimos en las dos capacitaciones anteriores. Vincula la página web de tu entidad en todas las redes sociales y en la firma de los correos electrónicos. Muy bueno, podemos vincular nuestro sitio web a Facebook y podemos vincular nuestro sitio web a Twitter. Y podemos vincular o enlazar nuestro URL del sitio web a todas las firmas de correo electrónico corporativos que ustedes tengan en este momento, que también seguramente muchos lo tienen con la solución GovCo Territorial. Entonces, eso es un tip importantísimo. Además, el último, publica todas las convocatorias y ofertas de trabajo en el sitio web de la entidad. Publicar contenido que llame la atención de la gente, con gráficas, con imágenes, noticias importantes de la entidad, del municipio al que pertenece la entidad. Esos son como los tips que tenemos para mejorar este ítem de visitas. ¿Listo? No me voy a extender mucho. Vámonos pues para usuarios registrados. El segundo ítem que veremos el día de hoy. Vamos a analizar usuarios registrados. Los usuarios registrados, como su nombre lo indica, son todos aquellos usuarios que han realizado una inscripción o registro en el sitio web de la entidad. Es decir, que ingresen su correo electrónico, nombre y demás datos que solicita el formulario. ¿Listo? Los usuarios registrados son todos aquellos que han ingresado al sitio web y han hecho ese tipo de registro. Básicamente es eso. ¿Cómo se calcula este indicador? Vamos a analizar cómo calculamos el indicador. De igual forma que el indicador pasado, las fórmulas son exactamente las mismas. Cambia de pronto el tema que es pues, algún indicador de los que se está mostrando acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, usuarios registrados se evalúan cuántos usuarios se registraron en el mes y se divide sobre la población de la entidad. En nuestro caso, la población es Bogotá, pues ese es el número va a ser un poco pequeño. Lo comparamos con la entidad que mejor haya valorado los indicadores, que mejor puntaje tenga en el registro de entidades, en el registro de usuarios y nos da el puntaje final, 0.00. Nos lo redondea a 0 porque es un número muy pequeño, entonces vamos a verlo y mi puntaje en mi sitio web lamentablemente es 0. No quisiera mostrarles para que no se hagan una idea de que todos los sitios deben tener los puntajes en 0, entonces voy a hacer un pequeño cambio acá que ojalá me funcione y no me vaya otra vez a sacar. Vamos a mostrar una entidad la cual interactúa mucho con GovCo Territorial, la cual digamos que tiene un puntaje no excelente, pero tiene un puntaje promedio, y la cual es la Alcaldía de Madrid, que si en este momento está con nosotros acompañándolos, le damos un especial saludo y
Pues bueno, vamos a tomar su puntaje y sus puntuaciones como ejemplo en este momento para mostrar no solamente ceros, porque no quiero que se me pongan nerviosos y crean que todo es en cero. Listo, vámonos a un sitio real. Como les expliqué al principio, bueno, ya se ve acá una línea más densa, ya se ve un puntaje mucho más fuerte y ya se ven números en todo lado. Perfecto. Vamos entonces a ver las recomendaciones. El puntaje de este sitio en usuarios registrados es de 9.74. Vámonos a ver las recomendaciones que tienen para los usuarios registrados. Publica contenidos que generen participación por parte de los usuarios como votaciones o retos. Genera incentivos por registrarte. Ejemplo, si te registras, serás el primero en conocer nuestras ofertas de empleo. Eso es importantísimo para que podamos incrementar el número. Entonces, pues ahí están los tips, ahí podemos ver cómo podemos aumentar los usuarios registrados. Vámonos a la relevancia de contenido. Tercer ítem que veremos el día de hoy. ¿Qué es la relevancia de contenido? Es un indicador muy importante, el cual básicamente es la importancia de cada uno de los contenidos que se publican en el sitio web. Además, que de este indicador dependen también las visitas y la cantidad de usuarios registrados. Es decir, de este indicador depende que tengamos más usuarios registrados y que tengamos más cantidad de visitas. Ojo que son dos términos diferentes, no me van a confundir las visitas con los usuarios registrados. Los usuarios registrados tienen que hacer todo un proceso de registro. Las visitas es únicamente entrar al sitio web y salir, no pasa nada. Esa es una visita. ¿Listo? Y la relevancia de contenido es un indicador que nos está ayudando a que este y este mejoren. Si yo tengo este indicador alto, seguramente voy a tener algo de visitas y seguramente voy a tener más usuarios registrados. Mide qué tan relevante es el contenido que publica el administrador del sitio. Permite conocer si el contenido que publica está siendo consultado o no por los ciudadanos. ¿Listo? Vamos a ver cómo se calcula este indicador. El indicador se calcula dividiendo los contenidos consultados sobre los contenidos disponibles. Bueno, acá hay un error que muchos administradores web cometen y que seguramente no saben y es importante que en este momento lo conozcan. Nos están midiendo cuáles contenidos de los que tenemos actualmente en nuestro sitio web están siendo consultados y cuántos tengo disponibles. Es decir, si yo tengo disponibles, como en el caso de este sitio web, tengo 20 contenidos disponibles cargados en mi sitio web, pero de esos 20 únicamente están siendo consultados 3, pues este número me va a dar muy bajito. Aparte, al final también me van a comparar, como en todos los indicadores, con la mejor entidad, con la entidad que haya tenido un mejor comportamiento en ese mes, en este indicador. ¿Listo? Es importante este tip. Ustedes pueden, vámonos a las recomendaciones para que tengan en cuenta este tema. Bueno, acá están las recomendaciones, pero vamos a hacer un paréntesis aquí de consejo de nosotros, de sugerencia. Ustedes, la vez pasada con mi compañera Cristina, vimos que podíamos inactivar o eliminar contenidos, ¿cierto? Cuando estamos como administradores web, podemos inactivar o eliminar contenidos. Recomendación, cuando tengamos contenidos que son ya muy viejos, que están desactualizados, que ustedes creen que ya nadie los va a consultar porque no es del interés ya de nadie, porque ya pasó esa noticia hace mucho tiempo, pueden entrar y pueden inactivarlo. Si no quieren eliminarlo, no lo eliminen porque pues no es necesario eliminarlo, pero con el simple hecho de darle clic en inactivar, les va a quedar a usted el registro de las noticias que tienen publicadas, pero no lo están eliminando y tampoco les va a afectar en su puntaje de relevancia de contenido. Podría tener este puntaje mucho más alto si disminuye la cantidad de contenidos que tiene activos en el momento, porque pues en realidad los que están mirando la ciudadanía son muy pocos contenidos. Son los contenidos más actuales, son los contenidos nuevos que hay en el sitio, que es lo que la mayoría de personas entran a buscar en un sitio web. ¿Listo? Bueno, esa es la relevancia de contenido, eso es importantísimo porque de eso dependen visitas y usuarios registrados. Vámonos pues a la participación. Este es el cuarto ítem que tenemos nosotros acá en nuestro sitio. Vamos en el mismo orden como les aparece a todos ustedes en su sitio web. Es básicamente cuando un ciudadano interactúa con una noticia o contenido publicado en el sitio web. Cada contenido publicado tiene la opción de permitir a los ciudadanos que participen en el contenido o no.
Esta opción participación es cuando en un contenido ustedes le dejan al contenido, valga la redundancia, participación abierta. Es decir, que un ciudadano pueda entrar y comentarles ese contenido que publican. Es importante que hagan ese tipo de interacción, porque cuando un usuario comenta un contenido, está generando participación y está generando un usuario registrado. Para yo poder comentar un contenido de un sitio web, de una entidad, tengo que registrarme. Entonces, eso nos ayuda demasiado. Además, que ayuda a subir este numerito, este indicador de participación. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, se calcula las participaciones, es decir, los comentarios que nos hayan hecho a todas las noticias sobre la población de la entidad, la población de la que depende la entidad. ¿Listo? Nos sale un número y ese número lo dividimos de nuevo o lo comparamos contra la mejor entidad que haya tenido puntaje en ese mes. Y de ahí nos sale el número que estábamos viendo, 6.76, seguramente lo redondeó. No, salió igual, 6.76 puntaje participación. Como pueden ver, esos puntajes están en rojo. Es decir, son puntajes bajos porque son 6.76 sobre 100. ¿Listo? Recomendaciones. Vamos a ver qué recomendaciones nos trae el ítem participación. Crear encuestas para involucrar a los ciudadanos en decisiones importantes de tu entidad. Generar retos como mecanismo de participación abierta para co-crear con los ciudadanos. Pregúntale a un ciudadano a través de una publicación, ¿les gusta el contenido de nuestro sitio web? Si la entidad está haciendo algún tipo de actividad extra, ¿les gusta la actividad que está haciendo la entidad para mejorar, etcétera, etcétera, etcétera? Todo ese pregúntenle a los ciudadanos que ellos les respondan y les hagan una retroalimentación, ¿vale? Crea votaciones para conocer la opinión de tus ciudadanos con respecto a tu entidad. Crea retos de ideación como insumo para la formulación de política pública. Crea votaciones para ser implementadas como mecanismo de presupuestos participativos. Como se pueden dar cuenta, el mismo sitio nos está diciendo qué debemos hacer para mejorar cada uno de los indicadores. Entonces, les recomiendo mucho entrar, navegar, interactuar con todos estos indicadores. Vámonos a la respuesta a ciudadanos. Estos tres indicadores están correlacionados también. La participación, vamos a ver, la respuesta a los ciudadanos. ¿Qué es la respuesta a los ciudadanos? Como su nombre lo indica, nos está midiendo la respuesta de la entidad a los ciudadanos a través de los canales de comunicación que tiene la entidad con la ciudadanía. En este caso puntual, se evalúa las respuestas a los ciudadanos cuando comentan un contenido o una noticia. Es decir, ya el usuario entró, participó, nos comentó un contenido. Ahora el trabajo es de la entidad. El trabajo es de la entidad en si el ciudadano me comentó, buenos días, estoy interesado en la entidad, responderle ese mensaje al ciudadano, decirle, buenos días, para mayor información dirígete a tal link o comunícate a tal correo o mira, aquí está toda la información. Ese tipo de respuestas es el que la ciudadanía está esperando cuando hacen un tipo de comentarios. Entonces, recomendación, responder todos los comentarios que los ciudadanos dejen en todos los contenidos que tengan publicados. Eso es importantísimo. Vamos a ver cómo se calcula. Se calcula con el número de respuestas que ha dado la entidad en el mes sobre la cantidad de mensajes de usuarios. Es decir, cuántos mensajes me puso los usuarios. Digamos, los usuarios me pusieron 40 mensajes a los contenidos y yo di 20 respuestas. De ahí nos sale este valor. Igualmente, se compara con la entidad que mejor puntaje tenga durante ese mes en ese indicador. ¿Listo? Vámonos a ver qué recomendaciones nos tienen para la respuesta a los ciudadanos. Responde a los ciudadanos cuando participan en el sitio de entidad. Yo ya la dije y es obvia. Construye una matriz de preguntas y respuestas frecuentes que agilice las respuestas a mensajes de ciudadanos. Esto es un tip buenísimo. A veces nos toca contestar un simple saludo. Entonces, tengamos una plantillita de respuesta donde si nos dijeron buenos días, responder buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? O buenos días, comunícate con tal. Ese tipo de respuestas es básica y no hay que decir nada más. No hay que hacer mayor cosa con este. Entonces, con una plantillita nos va a agilizar ese proceso y no nos va a gastar mucho tiempo. ¿Listo? Vamos a irnos con el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es de estas respuestas que estamos dando a los ciudadanos. Nos están midiendo cuánto nos demoramos dándole una respuesta a un ciudadano a un comentario que puso en una noticia. ¿Listo? Eso es básicamente esta medición. Vamos a ver qué nos dice acá la definición.
mide la efectividad e inmediatez de las respuestas de las entidades a los ciudadanos. Permite al administrador conocer la prontitud de la respuesta a los ciudadanos. Vamos a ver cómo lo calculamos. En los indicadores se miden muchos tiempos de respuesta, varios, como tres tiempos de respuestas. Este es el primero. Entonces es importante y voy a hacer énfasis en qué nos están sacando. Acá nos está midiendo es el promedio en horas hábiles de respuesta a los mensajes de los ciudadanos. Es decir, cuánto tiempo en promedio en horas hábiles, o sea, una hora hábil es de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde, cuánto tiempo dentro de esas horas tardó mi entidad en responderle un mensaje a un ciudadano. Por ejemplo, si una entidad se demoró 4 días hábiles en darle respuesta a un comentario, pero en el siguiente comentario se demoró un minuto en dar respuesta, toma el promedio de esas dos y nos saca el número. Pues obviamente calculando cuántas respuestas se dieron en ese periodo de tiempo, ¿cierto? Nos saca un número y igual que todos los indicadores se compara con la entidad que mejor puntaje tenga en este indicador en ese mes. ¿Listo? Promedio en horas hábiles de respuesta a los mensajes de los ciudadanos. Es un promedio en tiempo. Entre menos tiempo nos demoremos, mejor vamos a tener este puntaje. Por ejemplo, acá nosotros esta entidad lo tiene muy alto. O sea, no se demora dando respuesta a los ciudadanos. Vamos a ver recomendaciones. Ya he dado muchas pero acá de este indicador, pero seguramente acá encontramos más. Responde oportunamente a los ciudadanos cuando participan en el sitio de tu entidad. Responder, siempre responder de manera oportuna. Cierra las conversaciones finalizadas con los ciudadanos para poder enfocarte en las conversaciones abiertas. Uno puede cerrar conversaciones. Mi compañera en la capacitación pasada nombró mucho este tema. Si no lo tienen claro y si de pronto no lo recuerdan, pueden ingresar www.gov.co/territorial/. Al final, en el botón tutoriales, está el canal de YouTube de GovCo Territorial y en ese canal de YouTube encontrarán esta capacitación y las dos capacitaciones anteriores. En la capacitación del mes de mayo es donde está cargado este tema de conversaciones, de cómo cerrar, de cómo abrir y de cómo responderle a los ciudadanos si aún no lo sabemos hacer. Entonces, no se preocupen que lo pueden aprender a través de la última capacitación que vimos. Si los mensajes de los ciudadanos no contienen material sensible de respuesta, agradece a la retroalimentación. Si no se entiende la pregunta, si no se puede dar una respuesta con la pregunta que hicieron, pues escribir que por favor nos retroalimenten o que se comuniquen a una línea o a un medio de comunicación que de pronto tenga la entidad, que sea aún más efectivo que este. Listo, vámonos para las PQRS, para la línea de las PQRS. De igual manera, esto lo vimos ya. Se les ha dicho demasiado la importancia de este ítem, de esta funcionalidad que tienen los sitios web integrados. Entonces, pues nada, vamos primero a respuesta de PQRS. ¿Qué es la respuesta a las PQRS? ¿Qué es ese puntaje que nos muestra ahí? Básicamente cuenta el número de PQRS que se les ha dado respuesta, al número de PQRS que se les ha dado respuesta. Acá podemos ver que también se tienen en cuenta para el puntaje de su sitio web. O sea, podemos ver que este puntaje, que el tipo de respuestas que ustedes, que los, la cantidad de respuestas que ustedes den de PQRS, se tiene en cuenta para este puntaje. Vamos a ver cómo se calcula este indicador. Bien, fácil, se calcula la cantidad de PQRS respondidas sobre la cantidad de PQRS creadas. Es decir, si me crearon 50 PQRS en un mes y respondí 25, se divide eso, me sale el número y lo comparan siempre con la entidad que dio mayor número de respuestas a las PQRS en ese mes. ¿Listo? Nos sale el número. Y ese es el número que nos refleja aquí en la respuesta a las PQRS. ¿Listo? Tiempo de respuesta a las PQRS. Al igual que el tiempo anterior, tiempo de respuestas, es el tiempo en que nos demoramos en responder una PQRS a la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando en hacer ese proceso? ¿Cómo se calcula? También es un promedio en horas hábiles de respuesta a las PQRS de los ciudadanos. Son dos cosas diferentes, los dos tiempos que habíamos nombrado anteriormente. Este es de PQRS, el anterior era de comentarios, pero igual se mide de la misma manera. Promedio en horas hábiles de respuesta a las PQRS de los ciudadanos.
En horas hábiles, recuerden, siempre es en horas hábiles. Nos sale un número, se divide con la entidad que mejor tenga este indicador y nos sale el puntaje total, 83.87. 83.87 está en verde, tiene un puntaje muy bueno para este indicador. Vámonos con la calificación de las PQRS. Cuando damos una respuesta, la ciudadanía puede ponernos una calificación a esta PQRS que se respondió. ¿Listo? Eso es lo que nos están midiendo acá. Un promedio de calificaciones de los ciudadanos a la gestión de las PQRS. O sea, ¿qué calificación me dio el ciudadano por responderle esa PQRS? Sacan un promedio, el sitio nos saca un promedio y ese promedio lo tenemos acá y se divide con la entidad que mejor puntaje tenga en este indicador en el mes. Estamos hablando en este caso específico del mes de mayo. Ya les expliqué por qué. Listo, en este caso el puntaje es de 53.37. Vamos a ver recomendaciones. ¿Qué puedo hacer para que mi calificación sea mucho mejor? Revisa tus calificaciones de QRS y diseña estrategias para mejorarlas. Adjunta toda la información necesaria cada vez que resuelvas una PQRS. Resuelve las PQRS en los tiempos establecidos por ley. Y esto es importante. Si puedes resolver una PQRS inmediatamente y te toma menos de 10 minutos, hazlo. Tomen todas las mañanas revisión de PQRS general. Aparte, este tema de PQRS no solamente es trabajo del administrador. De hecho, el administrador va a ser quien les administra a los demás funcionarios de la entidad sus PQRS y les va a decir, mira, te llegó una PQRS, revísala, mira, te llegó. Y siempre estar pendiente que les respondan a tiempo ese tipo de preguntas que hacen las entidades a través de PQRS. ¿Listo? No voy a desgastarme mucho más tiempo en el tema porque pues ya lo hemos visto y pueden visitar nuestro canal de YouTube y encontrar más información acerca de cómo tramitar las PQRS en www.gov.co/territorial/. Bueno, vamos ya casi finalizando los dos indicadores. Vámonos a ver el índice de gobierno digital. Bueno, el índice de gobierno digital básicamente es un puntaje que nos da el ministerio y mide cuatro dimensiones de gobierno digital y se saca una evaluación general. Digamos que acá no tienen influencia ustedes, pero cuando manejan y cuando hacen todos sus ítems anteriores. Este puntaje se toma anual y este es el último actualizado que tenemos. ¿Listo? En este no nos vamos a desgastar mucho porque pues en realidad no depende mucho ya de la gestión que se haga en el mes, sino es durante todo un año la gestión que se ha hecho en el sitio web. ¿Vale? Vámonos para el siguiente, que es el cumplimiento de la ley de transparencia. A las entidades que les aplique ley de transparencia, hay entidades que seguramente no tienen que cumplir con una ley de transparencia, seguramente les va a aparecer una N y una A, y no se preocupen que no les está afectando en su puntaje final. A las entidades que sí les toca cumplir con la ley de transparencia, vamos a ver qué nos están evaluando en esta ley de transparencia y cómo podemos mejorarlo. Ítems diligenciados, ítems disponibles. Bueno, ¿cuáles son los ítems diligenciados y cuáles son los ítems disponibles? Vamos a dirigirnos de nuevo a www.gov.co/territorial/. En un botón que se llama herramientas, encuentran un Excel que ustedes lo pueden descargar y lo pueden hacer suyo porque es para ustedes, donde van a encontrar un listado de ítems que hacen referencia a la ley de transparencia y cómo cumplir. Entonces, ahí les está diciendo, tal ítem, montar tal cosa en el sitio web territorial, de montar los datos de contacto del sitio web territorial. Y ahí ustedes pueden colocar si están cumpliendo o no están cumpliendo y ustedes mismos pueden hacerse una autoevaluación con este indicador, con este archivo, disculpen. Entonces, básicamente el sitio lo que hace es evaluarle cuántos ítems tengo, estoy cumpliendo, sobre cuántos disponibles, o sea, del listado general, cuántos estoy cumpliendo, me saca un promedio, me saca una división de esto, lo compara con la entidad que esté en el top, que esté cumpliendo en ese mes con ese ítem y me da un puntaje, 93.47. Básicamente así se hace la medición. 93.48 porque nos lo redondeó. Vamos a ver las recomendaciones. Diligencia todos los ítems de la ley de transparencia. Ya les dije dónde lo pueden encontrar. Está ubicado en nuestro sitio web www.gov.co/territorial/.
Se van hacia el final en unos botones donde hay un botoncito que se llama herramientas, dan clic y ahí pueden ustedes encontrar muchísima información. Es más, en ese botón también están estos videos de capacitación y están las preguntas y respuestas de estas capacitaciones. Mantén actualizados los contenidos requeridos por ley de transparencia haciendo revisiones periódicas. Ojo, esto hay que estarlo revisando por lo menos quincenal, porque no solamente entrar y ya cumplo con todo, si olvidar, lo hice en enero y ya hoy día no volví a ver eso. No. Hay que tener actualizado esos ítems. La información siempre está cambiando, la información, la entidad siempre está evolucionando, entonces siempre hacerle una revisión periódica. Eso es importantísimo. Bueno, finalmente, para terminar los indicadores, los dos indicadores, vámonos con el uso de correos. Bueno, como ustedes saben, la solución GovCo Territorial les está otorgando correos electrónicos a las entidades, ¿vale? Entonces, está esa medición incluida en un indicador del sitio web territorial. El hecho de que ustedes no hagan un buen uso de esos correos electrónicos está afectando en su puntaje general de estos indicadores de gestión. Por eso los invitamos mucho a hacer un buen uso de su correo electrónico. Vamos a ver cómo nos están midiendo. Nos están midiendo con un promedio en horas hábiles, de nuevo en tiempo, un promedio en horas hábiles de acceso más reciente a las cuentas de correo. Es decir, tengo 4 cuentas de correo electrónico con la solución GovCo Territorial. De esas 4 cuentas, a 3 acabé de entrar hace 10 minutos, pero hay una que tengo olvidada y que de pronto por desconocimiento, de pronto porque se me olvidó, nunca abro sesión porque no la uso y no abro sesión desde noviembre del año pasado. Esa te está afectando en tu puntaje porque no te está afectando tu promedio en horas hábiles de acceso. ¿Listo? Nos saca un promedio, nos lo compara con la mejor entidad que en este momento tenga el puntaje y nos da el puntaje. Vamos a ver las recomendaciones. Acá está el punto. Solicitar eliminar los correos de tu entidad que ya no estén en uso. Incentiva el uso de los correos institucionales en las comunicaciones internas y externas de la entidad. Si yo solicito un correo a la solución GovCo Territorial, es porque lo voy a usar y es porque lo voy a hacer corporativo y porque quiero que a este correo toda la ciudadanía esté en comunicación o comunicación interna con mis funcionarios. ¿Listo? Configura tus correos institucionales en los programas de correo de tu computador de escritorio o smartphone. Configuren su correo electrónico con su celular para que todo el tiempo puedan estar viendo los mensajes y respondiendo de manera fácil sin tener que ingresar a un computador. Bueno, finalmente, para terminar este landing que nos aparece y que abrimos en un principio, vamos a ver el ranking que muchas personas nos han preguntado. Bueno, me gustaría saber qué es ese ranking, porque yo aparezco en ese ranking, en esa posición. Bueno, el ranking, básicamente estamos las 2,871 entidades que son hoy día de la solución GovCo Territorial. Y en el ranking la posición se da debido a este puntaje. Este puntaje nos da la posición final acá. Por ejemplo, esta entidad está en la posición 103 de 2,871 entidades. Es una buena posición, no es la mejor. Tendrán cosas por mejorar, sí, pero es una muy buena posición para una entidad. Es una posición promedio, de la promedio alta, de las que mejor gestión tienen en su sitio web mes a mes. ¿Listo? Entonces, este es un ranking. Ustedes no lo pueden editar, no lo pueden mover. Sencillamente aparece y le aparece a cada entidad su diferente posición. ¿Listo? Los invito a mejorar. Siempre ya saben cómo podemos mejorar ese puntaje. Podemos ver acá el crecimiento, por ejemplo, de esta entidad ha sido muy bueno y ojalá pues sigan creciendo. Tienen un crecimiento todo el tiempo. Entonces, los invitamos a que ustedes también hagan parte del crecimiento de esta solución. También me gustaría compartirles en este momento, ya finalizando un poco la capacitación para no volvernos extensos, voy a compartirles una presentación. Quiero felicitarlos a la mayoría de ustedes. Espero que el computador me lo permita. Bueno, vámonos por acá. Excelente. Vamos a ver los números de GovCo Territorial, hablando específicamente del mes de mayo. Primero que todo, pues, todo lo que vimos hoy, todo lo que condensamos hoy en esos indicadores, está visto o está proyectado en los resultados finales, en números que tiene la solución, ¿vale? Quiero contarles que hemos roto récords. El día de hoy somos 18 millones, más de 17 millones de visitas en general de todas las entidades a los sitios web.
hemos aumentado ese número casi en un 150%. Mes tras mes, este semestre hemos venido aumentando ese número. Lo mismo sucedió con las participaciones, más de 26 mil participaciones en el mes de mayo. Contenidos publicados, tenemos más de 50 mil contenidos publicados de todas las entidades, de todos los que hacemos parte de esta solución. Usuarios registrados, tenemos en este momento, para el mes de mayo, más de 16 mil usuarios registrados. Importante, PQRS creadas, más de 21 mil PQRS creadas. Pero acá hay un punto negro, PQRS abiertas. Cerramos el mes de mayo con 10.042 PQRs abiertas, o sea, casi la mitad de PQRs creadas están aún o estaban al 31, al 1 de junio estaban aún abiertas. Entonces, recomendación importante, seguir trabajando, importantísimo, cierren sus PQRS, contéstenle a los ciudadanos, hagan contenidos que generen visitas, que generen tráfico. Todo esto es pensado siempre en la ciudadanía, como les dije al principio. Esta evaluación no la hacemos para evaluar a la entidad. No, esta evaluación se hace para que la entidad, para evaluar cómo la entidad se está comunicando con la ciudadanía, qué tipo de información le está dando a la ciudadanía, cómo lo está haciendo, con qué efectividad lo está haciendo. Siempre toda esta solución es pensada en facilitarle la vida a los ciudadanos colombianos. Entonces, pues quiero felicitarlos y agradecerles pues, por la cantidad de tráfico que hemos tenido en los últimos meses y queremos seguir así durante todo el año, durante todo el transcurso del año queremos seguir de esta manera, que estos sitios web se conviertan en una herramienta primordial para todos los colombianos y que encontremos información que de verdad sea relevante para nuestra vida cotidiana. Entonces, muchísimas gracias por eso. Antes de despedirme, quería agradecerles a todas las entidades de parte de todo el equipo de Gobierno Digital por hacer posible esto. Bueno, ¿qué más? No más. Invitándolos nuevamente, pues no tenemos fechas aún de capacitación, de nuevas capacitaciones, pero la idea es que programemos para el semestre, segundo semestre del año 2020, programemos nuevas capacitaciones, les estaremos informando vía correo electrónico, vía la plataforma, por todos los medios posibles que tenemos para informarles acerca de nuestras capacitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero haya sido claro todo el tema que vimos hoy. Era un poco denso y un poco confuso por el tema de las ecuaciones, pero espero que haya quedado clarísimo para todos ustedes. Bienvenidos a Navegar y muchísimas gracias. Álvaro, ¿cómo contigo? No sé. Hola, Camilo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muchísimas gracias a todos. Hemos tenido ya como 400 iteraciones, más de 200 personas conectadas, gracias a la alcaldía de Bojacá, de Sasaima, de Aguachica Cesar, El Roble Sucre, Argentina Huila, Tibabosa. Vi muchísimos árabes en Arauca, alcaldía de Bogotá, en Medellín. Muchísimas gracias que han estado interactuando con nuestros compañeros, con todo el equipo de GoCop Territorial. Hemos tratado de contestar la mayoría de preguntas posibles. Aquí tenemos unas preguntas, Camilo, que tratamos, pues escogimos las más recurrentes que nos han dicho todas las entidades. ¿Qué beneficios trae para mi entidad tener un puntaje alto en los indicadores, Camilo? Bueno, muy buena pregunta. Déjame confirmar. Sí, pensé que tenía el micrófono cerrado. Bueno, muy buena pregunta. Sí, trae beneficios. Camilo, perdón, es que dime. Me está compartiendo la pantalla, si quiere. Ah, ok, dame un segundito, dejamos de compartir. Creo que ya. Listo. Muy buena la pregunta. Yo quiero pensarlo y que las entidades se pongan desde este lado. Sí tiene beneficios, pero el beneficio más grande no es para la entidad. El beneficio más grande es para los ciudadanos. El beneficio es que los ciudadanos van a estar siempre comunicados, van a tener información actualizada a toda hora, van a poder facilitar gestión ellos con las entidades, de pronto en estos momentos de no ir hasta la entidad físicamente, sino hacerlo a través del sitio web. Ese es el beneficio más grande que obtenemos con este puntaje. ¿Listo? Aparte, pues, de todo, que también todos sabemos, o la mayoría de entidades que están dentro de la operación diaria, sabemos que para solicitar un correo electrónico, el equipo de Gobierno Digital tiene que revisar su puntaje,
sus PQRS. Entonces, digamos que uno de los beneficios que aparte de la ciudadanía es que se otorgan correos electrónicos por tener muy buenos puntajes en el sitio web territorial y por ver un incremento, no solamente que tuve 100 puntos este mes, pero el mes pasado tuve 0, pues ahí es donde empezamos a ver, bueno, pero tienes que ser constante con tu puntaje en tu sitio web territorial. Básicamente es eso. Camilo, gracias. Otra pregunta. ¿Las visitas se encuentran por ingreso de usuario o por ingreso a la página? Bueno, el contador de visitas se mide únicamente por el ingreso a la página. Es decir, cualquier persona que ingrese a la página y navegue 2 minuticos o 1 segundo, ya nos va a contar como una visita. ¿Listo? Esa es una visita. No tienen que quedarse en la página, no tienen que entrar a los contenidos, no tienen que navegar más dentro de la página, sino únicamente con que abran el home, con que den clic en Enter en la URL de su entidad, ya nos va a contar como una visita. Camilo, si alguien quiere ver esta capacitación y las anteriores, ¿dónde las puede encontrar? ¿Dónde pueden ver la capacitación nuevamente? Bien, la capacitación, bueno, hay dos rutas donde la pueden ver. Una es por las dos son por www.gov.co/territorial/. He repetido muchas veces este URL, pero es importante que todos lo conozcan. A través de este sitio web, en la parte inferior, en tutoriales, está el canal de YouTube de GovCo Territorial. En ese canal de YouTube pueden encontrar esta capacitación y las dos capacitaciones anteriores que hemos tenido, además de muchísimos más videos tutoriales que tenemos cargados en nuestro canal. También en www.gov.co/territorial, en el botón herramientas, en este botón vamos a cargar también nuestra capacitación y algunas preguntas y respuestas importantes que se hicieron en esta capacitación para que ustedes entren y de pronto ahí naveguen y estudien un poquitico más juiciosos toda la capacitación. Y están también cargadas las dos capacitaciones anteriores. Listo, Camilo, a las entidades, hospitales, a las personerías, durante toda la capacitación hicimos el esfuerzo posible para contestar todas las preguntas, consolidamos las 3 preguntas que fueron como las más recurrentes. Si aún así nos llegan a quedar preguntas faltando, como les dije comenzando la capacitación, se las vamos a mandar al correo electrónico. Vamos a compartir esta capacitación también. Entonces, a todos muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo, por acompañarnos. Esperamos que haber sido claros y haber podido solucionar muchos de los inconvenientes que se le presentan con estos indicadores. Gracias por conectarse nuevamente. Muchísimas gracias al equipo GovCop Territorial que ha estado contestando cada una de las preguntas a Freddy, a Margie, a Alejandro, a todo el equipo que pues, nos apoyaron. Muchísimas gracias. Y me faltó nombrar al director de esta iniciativa GovCop Territorial, Alejandro Caballero, que también nos acompañó. Muchísimas gracias a todos.